es muy importante tener o crear tu propio estilo. Por eso el día de hoy vamos a tener una invitada que nos va a ayudar a conseguirlo. Ella es Natalia Lafourcade. ¡Natalia! ¿Es real? Sí, es real. Oye, Natalia Lafourcade fue elegido por los dioses de la moda. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que ella ha colaborado con Ale Quesada y con diferentes diseñadores mexicanos muy importantes y queremos que nos cuentes tu experiencia en eso. Pues yo últimamente, sobre todo los últimos años, me estuve juntando mucho con diseñadores, sobre todo con Alejandra. Uh-huh. En algún momento hice algo con Marvin y Quetzal. Y bueno, lo que yo trato de hacer siempre es como mezclar la comodidad, sobre todo cuando viajo, trato de buscar el negro, porque siempre lo puedes combinar con lo que sea, en realidad te puedes ver bien. Y no sé, me gusta mucho como buscar aquellas cosas que son diferentes, que son originales, que me van a hacer sentir bonita. Últimamente, sobre todo con el Mujer Divina, como que tuve ahí un encuentro con zapato de tacón, con la cosa más femenina, las arracadas, buscar aquellas prendas que te hacen mejor figura, que te hacen lucir más bonita, más mujer, y esa es como mi búsqueda en la actualidad. Y colecciones muy contrastantes. Por ejemplo, con Ale Quesada había alguna que estaba muy colorida también. O sea, además del negro, pues combinar con tu estilo, ¿no? Sí, nosotras en nuestra última colección que hicimos en colaboración, lo que hicimos fue, nos fuimos a un mercado de pulgas y agarramos muchos libros con naturaleza, o sea, como muchas enciclopedias y libros viejísimos de los 60s, 70s. Uh-huh. Y bueno, muchas revistas, muchos recortes, etcétera. Juntamos como material y con eso armamos collages, que fueron los textiles, digamos, los prints de las telas, que Alejandra hace mucho eso, ¿no? Como que hace mucho el diseño, la pintura, etcétera, y lo manda a poner en la tela y después eso se convierte en una falda, un vestido y así. Entonces, como que eso es lo que le pone como una cosa súper psicodélica que nos encanta. Sí. Pero con un toque elegante y especial, diferente. Y bueno, ya que tenemos este estilo, ¿con qué otros accesorios se puede combinar? Además de arracada, digo, porque a veces caemos las mujeres en el error de me voy a colgar el molcajete nos y ponemos de igual y todo. Sí. Igual y se puede ver bien. Sí, como Lila Downs, que se ve siempre preciosa, sí, con todas estas cosas que se pone, ¿no? Pues a mí últimamente ando como muy fan de la joyería de Oaxaca. Uh-huh. Y me gusta mucho. Los aretes grandes, con figuras, de repente hay unos que tienen pavos reales, hay otros que tienen animales, o que tienen flores, o que tienen trébol, o no sé, o sea, diferentes figuras, y me gusta mucho eso. Me gusta mucho también la mezcla del oro, de repente, o sea, mezclar el oro con cosas muy simples, como una t-shirt, uh-huh, pero mezclada con cadenas de oro, entonces se ve como elegante, pero casual. Y de repente también la plata y así. Pero yo, o sea, de repente me gusta mucho ver gente que usa muchas cosas. Yo, de repente no uso tanto. O sea, como más sencillona. Sí, sobre todo cuando voy a tocar, porque si no me enredo tienes con la guitarra y me enredo con el cable acá y así. Con todo. Y bueno, aprovechando que te tenemos aquí, ¿cómo podemos tener un estilo Lafourcade? Bueno, pues soy chiquita, como ustedes ya vieron. Como nosotras. Muy chiquita. Chiquita, pero bonita. Chiquitas, claro, pero que lo bueno poco, la damos a todos. Para tener un estilo como el mío, no sé, la verdad. O sea, yo trato de buscar siempre lo que me quede cómodo. Y como decía, últimamente he buscado mucho como a mi mujer. A partir de tener un disco que se llama Mujer Divina, que es precioso, que Agustín Lara me tiene totalmente conquistada y enamorada y así. Amor. Bueno, mi búsqueda va por ahí, ¿no? Como en algo que me haga ver muy femenina y creo que hay que buscarse a uno mismo. O sea, como más allá de buscar tener el estilo a lo mejor de algún artista, porque cada persona tiene un cuerpo diferente, tiene un estilo de un vida, estilo, ¿verdad? Diferente o como una personalidad distinta, un temperamento, no sé. Entonces hay como que, creo que tiene que ver con que hay que conectarnos y jugar
quitarnos un poco el prejuicio. Mucho tiempo yo tuve el prejuicio de jugar en el espejo y irme a una tienda y probarme de todo y pasarme ahí un buen rato hasta que poco a poco defines tu estilo y tu persona y quién eres tú y cómo quieres vestirte en la vida, ¿no? Que para mí es como una fiesta, por eso hay que vestirse bonitos y ponerse ahí una cosa, un toque especial. ¿Cómo qué prendas puede ser lo que defina tu estilo? Bueno, a mí me gustan mucho, ¿qué prendas? Bueno, me gustan mucho las arracadas, me gustan mucho la mezclar algún atuendo típico con unos skinny jeans o con unos jeans normales o de repente un vestido. Me gustan mucho los vestidos que son como batones, como batas, son todos completos, que son flojos y que muy son muy cómodos y los puedes usar con mallas, pantalón abajo, lo que sea. También soy muy fan de los suéteres súper flojos, así como soy un poco como abuelita. O sea, cuando estoy en mi casa y no voy a tener un show como hoy, o una cosa que me tengo que arreglar y poner elegante. En mi casa, en realidad, ando con jeans o con leggings y suéteres muy, muy flojos, muy grandotes, que me hacen sentir que traigo una cobija todo el tiempo, porque soy muy friolenta. Sí. Y también uso mucho bodys. Me gustan mucho los bodys porque son cómodos y te tienen calientita. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia. Ahora ya sabemos. Ahora hablemos de música. Sí, hablemos de música, por favor. Ya sabemos eso. También importante. Pero y ahora vamos a pasar a otro tema, que es la música. La música. Nos interesa muchísimo. Natalia, ¿qué proyectos vienen para ti próximamente? Bueno, ahorita estoy muy contenta ahorita porque estoy haciendo este tour por Estados Unidos, que es un tour que la verdad soñé mucho, mucho tiempo desde que empecé a trabajar este disco, que venía a tocar acá para la gente latina que conoce a Agustín Lara y los que no también, tocar este disco Mujer Divina. Entonces estoy feliz por acá, por Estados Unidos, tocando este disco, que es para mí cerrar el año. Y después de esto, en enero me meto al estudio a trabajar mi siguiente disco inédito. Que no es que vaya a salir ya, sino vamos apenas a empezar todo el proceso. Todavía no sabemos bien no cuándo va a salir, pero yo ya muero de ganas, porque ya tengo mis canciones, quiero componer, etc. Entonces, bueno, empezar ese ciclo nuevo y seguir tocando en Mujer Divina. Probablemente venimos ahora a varios lugares de Estados Unidos, pero faltan muchos otros lugares que queremos visitar el próximo año, mi banda y yo. Entonces, bueno, pues eso. Viene el documental también. Ya lo platicábamos. Muy bien. Va a salir en diciembre un documental súper lindo, que es un documental que viene en el disco de Mujer Divina. Es un reempaque que la disquera decide sacar porque le fue muy bien al disco y quisimos hacer un concierto en vivo para que la gente pudiera apreciar el show y la evolución del proceso, que ha sido súper bonito. Y bueno, a esto viene un documental que lo hicimos con imágenes de mis aplicaciones. Ya ves que ahora Instagram, YouTube, está ahí de todo. De todo. Entonces estuve videando desde que empecé el proyecto, desde el día que empecé a componer y a arreglar las canciones y todo. La gira, arte, todo, fotografías de promociones, ensayos con la banda, todo lo tomamos en video y eso es lo que hay en el documental. La evolución de todo este gran proyecto. Así porque es. Digo, a veces la gente dice, ay, súper fácil. No. Y es todo un proceso que hay detrás, una historia. No, la verdad que podría decir que es el disco que más reto implicó de mi carrera. O sea, Agustín Lara, la verdad, es un súper compositor, entonces hay que tratarlo como se merece, ¿no? Con pincitas, con mucho cuidado, al flaco de oro si no se enoja. Y fue todo un trip hacer este proyecto, ha sido todo un reto. Sí, un reto, una cosa súper linda. Hice familia, mucha familia con mi disquera, con mi banda, con mi equipo. Y conecté con el público, que es lo más importante para mí. O sea, conecté con público de todas edades. O sea, me ha tocado ver a niñitos de 6 años cantando Agustín Lara, que se me hace hermoso. Y los abuelos que vienen con los hijos y los hijos, ¿no? Un gran logro, me imagino, porque digo, es todo un reto y pues lo han logrado tanto que ya está un Grammy por ese disco. Sí, la verdad, súper contenta. Pues muy bien, o sea, la verdad, nunca antes me emocioné tanto al saber que
un disco mío estaba nominado. Ni siquiera tenía un significado el Grammy, la verdad, antes. Este disco ha tenido tanto trabajo, tanta energía, tanto amor de tanta gente. O sea, no solamente yo, un equipo atrás que tengo así. Los que tengan el documental van a ver, porque sí, es mucha la gente que necesitamos los artistas para poder hacer lo que hacemos. Entonces, bueno, obviamente todos estábamos muy emocionados por las nominaciones. Y al momento de estar ahí y saber que estoy nominada con, estaba nominada con Nilia Curiak y Ande Valderramas, con Café Tacuba, con Bomba Estéreo, no sé, gente que admiro mucho, que para mí todos somos ganadores. La verdad, no pensaba que me lo fuera yo a ganar. Y me mira ahora. Pegué el grito así. Me sorprendí de lo notamos, lo notamos en las redes sociales. Ahí notamos tu emoción, Natalia, en las redes sociales. Sí. Pero pues no solamente es un solo logro. Estás comentando que tu sueño en los Estados Unidos, aparte viene el documental, está lo del Grammy. O sea, verdaderamente son muchas cosas que te han pasado y todavía el año que entra sigues vienen con más y sigues con trabajo. Y pues lo más importante que dices, ¿no? Conectas con la gente y pues creo que es súper padre eso, ¿no? El estar en contacto con ellos y saber que tu trabajo les está gustando y les está llenando. Sí, la verdad, pues muy agradecida con la gente por todo su apoyo, su cariño. Termino el año así sin una queja más que... Más que ya me quejé la semana pasada porque después de los Grammys caí en la cama. Me enfermé muy fuerte, me dio una gripa así horrible. Estuve como 4 días en cama. Pero estoy muy agradecida con este año, con la gente, con cada persona que ha colaborado en este proyecto, que han sido muchos artistas e intérpretes, compositores a los que he invitado para cantar e interpretar a Agustín Lara. Muy agradecida con Agustín, con su familia, pues con toda la gente que me ha ayudado a hacer esto realidad. Nosotros agradecidas con Natalia Lafourcade porque nos dejó platicar un poquito más con ella. Así que muchísimas gracias, Natalia, por esta entrevista. Y recuerda que si quieren verse bien, tienes que ver videos en RDTV. Natalia Lafourcade. Y yo sí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal, amigos? Soy Natalia Lafourcade. Están ustedes viendo RDTV.